a 8 de la mañana, después a qué hora sale lo... Ahí lo ponen. El ST28, sí. Bueno, Juan Ramón Puelman, una gloria del fútbol rafaelino también, de Atlético, obviamente, tantos años. Seguramente quienes te están escuchando deben recordar a aquel jugador. ¿Y vos cómo recordás tu paso por Atlético? Bueno, la verdad que sí, tengo la suerte de jugar en Atlético, ascender. Tengo muchos amigos ahí en Rafaela y en realidad son las ciudades, uno cuando es subiendo y juega al fútbol en esas ciudades, yo siempre dije que era una ciudad para quedarme. Por distintas situaciones de la vida después, bueno, me tuve que ir. Pero siempre que puedo voy a ver los amigos que tengo ahí, que son muchos jugadores como yo. Igual tengo muy buena relación con la dirigencia, así que de Atlético tengo los mejores recuerdos. Y siempre se recuerda, porque más allá que jugó ascenso a Primera División, aquel equipo que asciende justamente al Nacional B, que fue el principio de todo. Bueno, sí, era lo que... En ese tiempo nosotros no teníamos muchas... sí, mucha expectativa, pero noción de lo que significaba, primeramente porque ya te dije, yo no era de ahí, que era de acá de Concordia y qué sé yo, pero a medida que nos fuimos quedando viejos, la verdad que creíamos hoy, ¿no?, con esta edad, de que habíamos sido importantes, porque para nosotros también es importante, porque más allá de que uno siempre ha participado en el fútbol profesional, siempre pasa que uno se encariña con el club y bueno, con Atlético después de haber ganado todo lo que ganamos, es más, quedas muy identificado como hincha del club. ¿Y el gol que más recuerdas de tu paso por Atlético? Bueno, en realidad tuve la suerte de hacer varios, pero por ahí, por lo que trascendió, contra Huracán, ya que yo había jugado ahí, cuando ascendimos, que jugamos de seguida y vuelta, para poder llegar a la... había sido un lindo gol y bueno, en principio por ahí cuando recién fuimos los hinchas eran muy poquitos, pero para esa instancia ya había cientos de miles en la cancha y fue algo hermoso. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Alejandro, gracias a vos, gracias por hacerme lo recordar y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no?, que es lindo que te hagan recordar cosas porque a nosotros los viejos las cosas del pasado vuelven a tener vida en la mente de nuestro hijo, y eso es hermoso. Así que te agradezco. Listo, querido. Muchas gracias. Tienen que irme, que yo no fui, no saqué el pasaje porque me tengo que trabajar mañana. Y sí, con nosotros. Bueno, vale. Creo que hay un auto. Porque uno. Va, pará, no sabés, no sé si nos vamos al final. ¿Lo vamos o no? ¿Eh? ¿Vamos o no?